Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido. Y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela.
los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae qué potencialidades? O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces, sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y de hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. Tú lo ves, él todo el tiempo te está preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No es que uno tenga que inculcarle a él las ganas de preguntar, él lo tiene en su esencia. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años, aprende a controlar su cuerpo. Puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. Los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestras familias, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Si estamos en una familia donde esa red de afectos es supremamente débil, los niveles de agresión son muy altos, de violencia, el chico va a ser un chico probablemente muy violento. No va a ser seguramente violento, no estoy diciendo eso. Pero sí estamos hablando que en contextos violentos la violencia se reproduce más fácilmente. El niño va a dar lo que recibe, ¿no? Entonces, por eso tenemos que lograr relaciones mucho más amorosas, mucho más profundas en el aula. Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas. Es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro. Si nosotros miramos a los grandes hombres de la humanidad y mujeres de la humanidad, todos han sido grandes soñadores. Es decir, que han tenido una imaginación enorme.
Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución. Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre, hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo. En los adolescentes de hoy, a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía, cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse? Observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotado. Exactamente los mismos. Por supuesto que hay distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. ¿Cómo podemos hacer para que sean más creativos? Ellos ya lo son. Lo único que tenemos que hacer es ofrecerles las posibilidades para que la puedan expresar de diferentes maneras. Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos. Mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. Porque es que hay un principio también que maneja la neurociencia. Lo que más le gusta al cerebro humano es conocer. Pero cuando conoce con dicha, goza y placer, que es el aspecto de la lúdica. Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué. Ya no va a bajar las cosas como verdades. Las va a presentar y al mismo tiempo va a estar dispuesto a dudar de ellas y a revisarlas juntos, ¿no? A todo nivel, el ser humano siempre aprende lo que hace. Tiene que esforzarse para aprender lo que no hace. Primero fue la acción y luego viene lo cognitivo, ¿sí? Y a veces nosotros miramos lo motriz como algo peyorativo y resulta que la motricidad está muy ligada a la parte cognitiva. Es decir, el juego es un reto a lo desconocido, un reto a lo que puede suceder. Porque cuando un niño juega o se pone enfrente a esto, pues parte del principio de que pone un algo en movimiento. En la educación siempre estamos poniendo en movimiento. La tarea del educador entonces consistirá en todo momento mostrar misterios, mostrar situaciones en la naturaleza que, aunque estén descritas ya por la ciencia, no lo están para el educando. De tal manera que el educando se sorprenda frente a algo y trate de encontrarle una explicación. Se ha generado todo un movimiento de décadas llamado escuela activa, donde el niño hace, produce, sale del banco. Pero esto no es nuevo, esto lo escribió Piaget en los años 50. No se pone en práctica porque da fiaca. A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje.
replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. Bueno, el método está centrado en que el niño es el que aprende, totalmente. Tienen que haber objetos físicos, objetos concretos con los que el niño manipule, que el niño experimente. El niño, en la medida en que se equivoca, se va a ir dando cuenta, porque el material mismo es autocorrector. Y normalmente el adulto no es el que debiera estar corrigiendo al niño. Es el mismo niño el que tiene que estar corrigiéndose a sí mismo. Ahora, también existe mucho la corrección de parte de otros niños. El inventor de la bombilla eléctrica tuvo más de 1000 intentos fallidos antes de hacer funcionar la bombilla. Cuando un periodista le preguntó qué se sentía fracasar 1000 veces, él respondió: "No fracasé 1000 veces. La lámpara eléctrica es un invento de 1000 pasos". Al igual que un descubrimiento científico, la educación informal es el resultado de un proceso profundamente caótico, donde el hombre busca un orden causal, lógico, pasando del caos al orden alternadamente. Pero este aprendizaje nace de la pregunta en el caos, no de una respuesta en un orden. El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos? Normalmente los objetivos educacionales en el mundo son colocados desde fuera del alumno, del niño. Se espera que sea un buen ciudadano, se espera que pueda participar de esta sociedad competitiva, etcétera, etcétera. Por tanto, el niño empieza a entender que las acciones del ser humano no parten tanto de una fuerza interna, de una conexión con la naturaleza, de una percepción, de una sensibilidad por la vida, sino que están motivadas por algo exterior. Estudio para pasar el examen. No leo para aprender. No me intereso por los animales porque me gustan. No, es que ahora no me toca los animales, ahora toca otro tema. Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir. Simplemente disfruta de crecer. Camina por el simple placer de caminar y explorar. Y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado. Está en el camino. Lo que podemos decir. El currículo que se maneja acá es un currículo que está plasmado en un camino y que el niño maneja ese camino. Entonces, él lo tiene y él sabe. Entonces, el maestro no es el protagonista de la película, el contenido no es el protagonista es el niño que, acompañado del adulto que hace de intermediario, se pone en contacto con el conocimiento y el conocimiento pues ya atrae y actúa por sí solo, ¿no? Y ahí, en eso que les estoy contando, se respeta el ritmo del niño. O sea, no hay la presión fundamental de que tiene que llegar a este resultado en tal tiempo. La escuela. Es decir, el objetivo de la vida es vivir y autorrealizarse. Para eso, ese organismo necesita encontrar un entorno que respete, que satisfaga esas necesidades internas. Había un jardinero que tenía tanto amor a las plantas y entonces las cuidaba tanto que iba allí y en cuanto empezaban a brotar, iba estirando del tallo. ¿Qué sucedió? Todas o se deformaron o murieron. O sea, el crecer es innato. No tienes que estirar a nadie, no tiene que hacer que saque nada. Solo tienes que procurar que le llegue lo necesario. Una vez que la célula cuenta con estos recursos, comienza a desarrollarse. El amor es necesario en todo momento del desarrollo de la vida. En su gestación es la compañía y la protección del útero. Luego es el contacto corporal, el apoyo emocional, expresiones, gestos, sonidos, hasta el entendimiento, la aceptación, el respeto y la confianza en el otro. Si el amor es vital para el desarrollo y el aprendizaje, ¿por qué generalmente intentamos educar con amenazas, castigos, tensiones, olvidando el amor? Capacidad de amar. Entonces, normalmente amamos de un modo estrecho. O sea, yo te amo si coincides conmigo, si no, no te amo. Este es nuestro modo normalmente de amar.
Los premios y castigos operan manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo. El manifiesto conductista de 1913 promovía una psicología cuyo objetivo era la predicción y el control de la conducta. Mediante experimentos con ratas, animales y su condicionamiento, se desarrolló una ciencia del control social, utilizada para pensar las bases de la escolarización moderna, la publicidad, la propaganda política, el entrenamiento militar y los ejercicios de tortura. La manipulación de masas a través del miedo. Todo lo que vemos actualmente en nuestro mundo, todo tiene como bases el miedo. El miedo al cambio, el miedo al progreso, el miedo a ser tú mismo, el miedo a amar, el miedo a revelar tu ser enfrente de este mundo. O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, la vida no vale la pena, ¿no? Entonces, los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser, ¿estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no? Los niños, además, te llevan de la mano y te muestran realmente, te dicen lo que necesitan. Es cuestión de escucharlos y de colaborar con ellos en su búsqueda. Y que ellos puedan ir escogiendo y posicionándose de forma instintiva en aquello que realmente les va llamando la atención, les va estimulando. Que descubran realmente el don que tiene cada uno de ellos. Se convierte en tu propia responsabilidad en vez de la responsabilidad de un sistema. O sea, quien yo quiera ser es mi propia responsabilidad, ¿no? Y el niño toma conciencia de esto desde pequeñito. La célula genera una membrana que la separa del entorno exterior. La infancia es lo más hermoso, ¿eh? O sea, que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño. Claro, si tú a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse. Tiene que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal, que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo. ¿Cómo logramos que se valore esta diversidad si ni siquiera la entendemos como adultos? Que tengamos igualdad de derechos no necesariamente implica que debamos hacer lo mismo. Hoy en día, muchos niños con intereses y comportamientos diferentes a lo esperado son diagnosticados con condiciones psiquiátricas. ¿Qué nos asegura que no estamos confundiendo la diversidad en los niños con enfermedades? Es una de dos. O los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta creer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así. O bien los niños son igual que antes y entonces, ¿qué hemos hecho que ya no los aguantamos? Tener un equilibrio entre lo que nosotros llamamos cabeza, corazón y manos, para nosotros eso es poder desarrollar un ser humano equilibrado, digamos. Solamente habrá un adulto equilibrado y emocionalmente estable y saludable cuando haya sido atendido con mucho amor del niño y cuando le hayan tenido mucha paciencia y mucho cariño y sienta que le tuvieron cariño y le tuvieron paciencia. O sea, uno de los factores primordiales de aquí es la atención, el escuchar, el atender, y más que una atención verbal, una atención física, una atención de sostener, de contener. No solamente en que ellos se sientan queridos, reconocidos, ¿sí?, sino también que ellos aprendan a expresar sus emociones. Y hablo muchas veces con los alumnos de temas de esto, de quizás no tengas trabajo, quizás tu entorno no sea lo más favorable, pero si sabes
gestionar tus emociones, seguramente estés más a gusto, ¿no? ¿Cómo? Aprender a conocer todas las herramientas de las que disponemos para básicamente definir el propio destino. Para que cada uno aprenda a ser artífice de su propio destino, que cada uno decida, ¿no? La vida está llena de opciones y hay que aprender a tomar opciones. Por eso la organización de todo el material educativo lleva a que los niños puedan tomar decisiones. Un ambiente que respete sus necesidades, que se pueda mover, que tenga una serie de materiales, que pueda descubrir, que pueda tocar, que pueda seguir sus propios impulsos, sin nadie que le pretenda enseñar. De alguna manera los proyectos le permiten probar muchas opciones. Y de pronto tener al final de su proceso una idea más clara de sí mismo. El niño va encontrando caminos para su vida futura y tiene la certeza que él sea zapatero o sea médico, le va a ir bien. Si él lo hace con todo el amor y con todo el arte y toda la entrega posible, ¿me entiendes? Primero necesitas saber resolver situaciones por ti mismo. Y en ese proceso se va a dar la responsabilidad. Yo me propongo, yo hago, obtengo, y es un ciclo ya de toma de decisiones, de voluntad, de manejo de la libertad. Y después de la responsabilidad, entonces puedes aspirar a esa libertad bien entendida. Quizás el mayor desafío que enfrentamos es nuestra tendencia a dirigir la actividad del niño. La única forma que conocemos de educar es decirle al otro qué hacer y cómo hacerlo. Y tenemos pocas experiencias donde decidimos por cuenta propia. Me encuentro muchas veces... El profesor hace las propuestas, no impone, sino que propone. No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. Unas experiencias nos hablan de informes pedagógicos compartidos que se centran en los procesos. Otras trabajan desde la autoevaluación y el constante intercambio entre educadores, educandos y familia. Bueno, lo primero es que tú entras y sientes un ambiente fluido, ¿sí? Como fluido y de mucha tranquilidad. Unos haciendo unas cosas, unos mirando un telescopio, unos leyendo ahí un libro, unos haciendo ahí un experimento. Grupitos trabajando, pero con un objetivo muy claro y sabiendo ellos para dónde van. Las escuelas rurales o escuelas unitarias en general se ven obligadas a trabajar con niños de diferentes edades en conjunto. Suele afirmarse que esta es una desventaja, pero por el contrario, el aprendizaje se potencia en experiencias, vínculos y valores humanos, tanto para los niños como para el docente. Suele suceder que estas escuelas alejadas y marginales tienen una formación integral difícil de encontrar en escuelas urbanas que insisten en separar a los niños por edades. Esa temporalidad de la escuela también nos ha hecho tener en la escuela a los alumnos separados por generaciones. Entonces aquí están los niñitos de 6 años, de 7, de 18, etc. ¿No es verdad? Cuando el ser humano a lo largo de toda su historia ha vivido en relación intergeneracional. Donde el pequeño ha compartido con el abuelo con el padre. Una mezcla total. Y ahí el niño ha aprendido y ha aprendido muy bien. Hay escuelas con aulas integrales. Y esto permite que el niño que es fuerte en un área sea quien puede mostrar a los otros y ayudar a los otros en esa área. Y al mismo tiempo, él puede nutrirse del que es fuerte en otra área. Y es muy linda esa conexión que tienen entre ellos, porque los más grandes cuidan a los más chiquitos, y cuando salen a jugar los ayudan a cambiarse, a ponerse las zapatillas o a ponerse la campera. Es más bien aprender a vivir juntos, aprender a trabajar en equipo. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? O ir desarrollando unas capacidades humanas que solamente se desarrollan desde la relación con el otro, desde el tiempo, desde el proceso, desde el hacer, desde el comunicarse.
desde el mirarse y del reconocerse, desde el amor. Siempre hay temor que la libertad y la falta de un sentido autoritario, más que autoridad, genere indisciplina, ¿no? Lo que pasa es que disciplina las escuelas lo han tomado como comportarse como yo quiero que se comporte. En realidad la disciplina es el aprendizaje de la conducta. Quiere decir que una persona disciplinada es una persona que aprende, que aprendió a manejar su conducta. Pero no externamente, sino que uno aprende a manejar su conducta. Podemos distinguir tres tipos de disciplina. Una disciplina autoritaria, normalmente con reglas establecidas por una autoridad que controla. Una disciplina funcional, donde las reglas derivan de experiencias reales, son modificadas y establecidas en grupo. Este tipo de disciplina es naturalmente establecida por la comunidad, ya que responde a la elección de todos. Y finalmente, una autodisciplina, donde cada persona es consciente de que construye su propia conducta. Ellos van aprendiendo el respeto de una manera... Y el tema está en que el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él mismo produce. A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no. Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No. Vamos a ver juntos, ¿no? No abordemos esto con mi idea, tu idea, ¿no? En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven. Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas distintas aun cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza. A poder resolver conflictos, a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo. Yo siento que los niños cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio en armonía, en equilibrio, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad. Por ejemplo, si hay un problema, asamblea. En la asamblea se discute lo que pasa. Entonces, ya no se discute como que está contra el reglamento, que está bien, que está mal. Se discute la acción, se discute la sustentabilidad, se discute la interrelación. Todo se da. Entonces, ¿hay una pelea entre dos niños? A ver, pasó esto con él, pero ¿y cuál fue tu parte? Ahí, ¿sí? Es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación. Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto. Comprender que el otro, tanto como yo, pues cree que está en lo cierto. Y bueno, desde ahí, ¿cómo nos podemos entender, no? Ver con un aprender que 2 + 2 = 4 tiene que ver con el poder descubrir tu vocación, tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabes por dónde ir. La educación no termina nunca porque la esencia de la nueva educación es la autoeducación y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro y él aprende de su propio interior, aprende. Y también aprende del exterior. Se forma un flujo en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro, ¿no? El alumno no solamente es alguien que recibe, sino que se convierte en una fuente. Hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización. Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones, en el ámbito familiar y social. De estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa, educación sin escuela. Y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación, redes de formación autodidacta y educación entre pares. El paradigma educativo debería ser escenarios donde cada uno pudiera experimentar y descubrir las cosas que les gustan y luego desarrollarlas.
ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Sí, o sea, el maestro debe entender que es un guía. Debe entender que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo. Saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque yo es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educación. Yo propongo cuidar en lugar de educar. Cuidar solo hay un modo, o cuidas o descuidas. Educar hay muchos modos, pero cuidar no. Sí, necesita hacer un gran trabajo de humildad y de observación para poder percibir a cada niño en su proceso y cuidarse de no ser un obstáculo para él. La clave no está en los materiales, los recursos, las metodologías, los contenidos o los currículums y planificaciones, sino en la forma, en la relación, en las personas y su forma de ver la educación, su manera de entender la vida, la niñez y el aprendizaje. Podemos capacitar miles de docentes e invertir millones en materiales y nuevas metodologías, pero el secreto es la mirada de cada ser humano sobre los otros, lo que hace y lo que es. El principio básico de todo cambio es cuestionar lo que yo creo. Y esto nos da miedo. Si yo no puedo cambiar manteniendo lo que creo. Y por lo tanto, en cierto sentido, o de un modo simbólico, tengo que morir. Mi visión de la vida tiene que morir para hacerse mejor. El aprendizaje es una continua transformación. Y difícilmente podremos acompañar y colaborar en el aprendizaje ajeno si no aprendemos por cuenta propia. Si no nos enfrentamos al cambio interno. A nuestra historia personal, a lo que nos condiciona. Y la pedagogía logosófica se basa en eso que es algo muy natural. No se puede dar lo que no se tiene. O sea, que todo lo que se quiere enseñar tiene que tener el aval de la propia experiencia, el aval de la propia vida. Los que están enseñando vienen de una educación represiva. Por lo tanto, los maestros que enseñan no saben cómo gestionar sus propias emociones. Por lo tanto, no pueden enseñarlas. La clave está en que cada generación tiene una responsabilidad para mí. Una responsabilidad esencial, que es ser ejemplo de lo que hace en su vida. Ser ejemplo de una vida lo más integral posible. Es muy importante empezar a mirar qué estoy sintiendo yo cuando estoy educando. ¿Me estoy sintiendo en paz? ¿O me estoy sintiendo en conflicto? Pero sobre todo es un camino de autoconocimiento. Un maestro, para ser maestro, tiene que estar en un continuo proceso de autodesarrollo. Un trabajo muy profundo de sensibilidad, de conciencia, de armonía, de alegría, ¿no? Para atreverte a llamar maestro. Yo no sé si se sostendría esta experiencia si no hubiera ese trabajo por detrás, ¿no? No solo esta reunión nuestra de las mañanas, sino que después todos los días en el almuerzo también nos reunimos para hablar de los chicos, evaluar, digamos, hacer una evaluación general del día y de cada uno de los grupos, o tratar algún tema según hubo alguna situación particular que atender. La tarea de la educación es tan compleja que uno solo no lo puede hacer. Esto es un trabajo en equipo. Una educación verdaderamente democrática confía en que los niños decidan sobre su aprendizaje, en que los padres sean libres de decidir y participar en la educación de sus hijos, y en que los maestros elijan qué camino desean tomar en cada aula, en cada escuela. Solo de esa manera nos aseguramos que la educación responda directamente a las necesidades de cada persona, familia y comunidad. De esta manera, no hay una receta perfecta.
un método para todos, sino tantas propuestas como experiencias libres y autónomas existan. A mí, como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto. Y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero, a mi modo de ver, cometieron el error que es muy común en nosotros los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Lo importante no es inventar otras pedagogías y otra y otra y otra, sino adecuar la pedagogía al momento cultural, a ese grupo de niños, a ese grupo de docentes, y entonces vamos a gozar la pedagogía. Tiene que seguir sus instintos. Y no quedarse en lo que se ha venido haciendo. Simplemente por no romper la inercia. Determinante en la formación del ser humano. Porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce, y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, ¿cómo qué le va quedando al niño? La presión social, las extensas jornadas laborales, la necesidad de no sentirnos excluidos, nos obliga día a día a tomar decisiones sin preguntarnos realmente si son lógicas o coherentes para nosotros, sin pensar cómo nos sentimos. Es decir, yo creo que los niños son el reflejo de la sociedad que vivimos, y si están bien cuidados, se nota. Y esta sociedad no cuida a los niños porque tampoco se cuida a sí misma. Ellos son nuestro espejo. La idea más revolucionaria que existe es intentar que las personas sean felices. Cuando una persona es feliz, tiene ganas de compartir esa felicidad con el otro, tiene ganas de compartir ese amor con el otro y tiene ganas de ayudar y cooperar con el otro. Pero para eso una persona tiene que estar bien consigo misma. Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz porque yo no se lo estaré demostrando. ¿Cuándo una persona está bien consigo misma? Está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir, sí, este es mi padre y este es mi madre. A pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy. Estoy educando para que se sepan adaptar a la sociedad que les va a tocar vivir, que mira que va a ser dura. O estoy educando para que ellos detecten críticamente lo que les gusta, lo que no les gusta, y en su día a día trabajen para la mejora de esta sociedad. Porque un niño viene con un mundo tan fresco que irremediablemente va a cuestionar el mío. Porque para él todo es nuevo. Para él no hay nada viejo. Ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan, no mañana o dentro de varios años, sino hoy. Es algo que escribieron unos compañeros para leer a fin de año, pero no los dejaron. Y a mí me parece que es importante, entonces me gustaría leerlo. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nada de eso pasa en el aula.
Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. No, que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo, vamos a seguir fallando. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender que las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está prohibida. No por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo. Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas. Ayúdanos. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Encontrarnos con los otros. Conocer y explorar sus experiencias. Intercambiar ideas y llevarlas a nuestra realidad. Esa es nuestra propuesta. Y empieza hoy mismo.